Como saben ustedes, mañana los reyes de España inaugurarán la torre de Verdrola. Bildu, en la persona de este portavoz, está invitado, pero ha declinado dicha invitación y no tomará parte en ese acto ni en ningún otro que presida la monarquía española, porque a nuestro entender no es bien recibida ni en Bilbao ni en toda Euskal Herria. ¿Por qué? Porque en la medida que es la principal representación del Estado de España y máximo representante de las Fuerzas Armadas, es el símbolo de la negación de Euskal Herria y del derecho a decidir que como pueblo tenemos la ciudadanía vasca. Porque monarquía y democracia son términos incompatibles. Por otro lado, la citada empresa Iberdrola está ligada con la energía nuclear y más en concreto con la central nuclear de Santa María de Garoña. Sabida es la postura nítida de Bidlu respecto a la energía nuclear y a la central nuclear de Garoña. Hemos mostrado con manifiesta claridad nuestro rechazo a la prolongación de la vida de, de esa central. Y en ese sentido, la pasada semana se nos rechazó la posibilidad de discutir una moción que Bildu había presentado de cara al Pleno de este próximo jueves. En esa moción pedíamos el cierre de la central nuclear de Garoña. Llamábamos a participar a la ciudadanía a cuantos actos se celebren contra la misma. Que se informe de los peligros de la energía nuclear a todos los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao. Amén de instar a reducir el consumo energético y la promoción de energías renovables ecológicas. Asimismo, llamamos la atención de que si sucediera en la central nuclear de Garoña lo ocurrido en Fukushima hace un año, dentro de poco, estaríamos en peligro todos los bilbainos y bilbainas. No podemos olvidar que vivimos a unos 80 kilómetros en línea directa de Garoña, que la tecnología de ambas centrales es igual y que la potencia de ambas es casi idéntica. Garoña no es necesaria, apenas tiene incidencia en el sistema eléctrico español y está amortizada. Mantenerla hasta el 2019, como quieren el Pepe, Iberdrola y Endesa, no supondría más que aumentar el peligro para nuestra salud. En Alemania, por ejemplo, después del accidente de la central nuclear de Fukushima, han cerrado ya siete centrales nucleares y el resto tiene fecha de caducidad. Mañana, en la plaza de Euskadi, próxima a la torre de Iberdrola, numerosos agentes sociales han convocado una concentración en la que sí participará Bildu. Por eso llamamos a la ciudadanía a concentrarse a las once y media de la mañana para protestar bajo el lema Garoña Ichi Orain.